Imagen histórica en Estados Unidos. Donald Trump ha comparecido este lunes ante un tribunal en Nueva York en un juicio civil por fraude en sus negocios. El candidato republicano a la reelección en 2024 ha tildado de farsa el proceso. La imagen se repite de nuevo. Enorme caravana de seguridad camino del tribunal, plano cenital de la llegada de Trump, protestas en la puerta de los juzgados contra el expresidente y en el interior día de la sala, él callado y con mirada fija y desafiante. Detrás de él lo observa atentamente la fiscal general de Nueva York. El juez es el único que parece relajado e incluso bromista cuando es enfocado por la cámara. Trump ha hablado a la entrada y a la salida, no ha esperado hacerlo en un mitin horas después. Ha dicho que es todo una farsa y que el delito lo está sufriendo él, siendo perseguido, asegura, por la justicia de Nueva York, porque va por delante tanto en las primarias del Partido Republicano como en un supuesto duelo contra Biden. Y en lo último tiene razón, no le están haciendo mella ni este proceso civil que podría acabar con la organización Trump prohibida en su estado natal, ni tampoco los otros cuatro procesos penales, entre otras cuestiones por el asalto al Capitolio o por el intento de alterar el resultado electoral en Georgia.